Hi, Jorge. Hola. ¿Qué tal? Hoy sí, Bien. vaya, dígame. Vaya, ¿Alguna tengo un duda montón. que tenga? Sí, tengo un montón de Oh preguntas. my God. Vaya, espéreme, ahorita voy a abrir una hoja de Word para ayudarle. All right. Ah, pero. Para ayudarle, para apuntar alguna cosa ahí que usted quiera ver. Vaya, dígame. Pregunta número Bueno, uno. Question number one. pero no son de la clase. Ah, no importa, no importa, tranquilo, ¿ok? Vale. Yo no sabía cómo ingresar Ajá. a la plataforma. Toda la semana pasada no ingresé, pude ingresar hasta este lunes, ¿Y ya pero terminó todas las tareas? eso le quería preguntar. O sea, ¿puedo hacer las acumuladas de la semana pasada? Vaya. Porque es primer módulo, lo vamos a hacer, pero siempre hay que Ajá. estar pendiente de las tareas. Hágalas para yo subirle la nota, ¿ok? Ah, okay, Very good. perfecto. Sí, porque realmente de ahí fue cosa que no podía usted entrar a la plataforma, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el día que me dijo pudieron darle asistencia. Así que no, don't worry. Sí, pude entrar, entonces voy a hacer acumuladas y las de esta Y semana. las de esta semana, ¿ah? Pero ahí están, digamos, todas las tareas, no se borran o algo. No. Donde dice videoconferencia 1 y después dice tarea 1, no, esas no se borran. Y cada videoconferencia, cuando usted se ingresa donde dice videoconferencia, abajo hay un como post, son los que yo Ajá. pongo. No sé si ya los ha visto o no. No, no, es que eso Vaya, quería. ahorita le voy a enseñar. I'm gonna show you right now. Vamos a ver, aquí está. Vaya, ahorita voy a acceder. Esta es la plataforma. Vaya, entonces aquí está videoconferencia 6, Negative and Affirmative Statements. Aquí dice tarea 6. Estas son las que usted va a ir haciendo. Tarea 6, tarea 7, tarea 8, ¿ok? Ahí puedo encontrar Las tareas, esas son okay. las que son evaluadas. Que yo pensaba, yo la buscaba ahí, cabal, ahí. Ah, no, estas son, ¿ve? Tarea 6, tarea 7. Abajo, acá, yo he agregado un post. Ok, por ejemplo, aquí puse type sentences that were chosen in the class. For example, I eat, I have, I don't have. Entonces aquí Javier me puso, creo que ya le contesté, ajá. Javier puso, I eat a little fruit, I have a great friend, I don't have an airplane, I don't drink tea anymore. Okay. Entonces ahí usted va a poner su respuesta, right? Y cada videoconferencia tiene, vale, la de ayer, por ejemplo, esta es la tarea, esta es la de este día, pero como ahorita está convirtiéndose el video en everything, esto va a estar disponible mañana. Pero igual, aquí en number 6 también hay, aquí está el post que puse yo. Entonces usted solo le da add a post y usted contesta. Ah, no. ¿Dónde? O sea, en cada tarea hay un post. Sí, en cada videoconferencia hay un post. Entonces usted solo le va a dar ahí contestar y ya. Hoy, por ejemplo, aquí ya lo contesté. Todos están ya contestados, que les he puesto observaciones. Quiero ver que este creo que no. Quiero ver, Blanca puso, vaya, Blanca puso, I have a car, I have a dog, I don't have a car. Entonces vengo yo y le pongo, very good job. Y solo le doy submit y ahí aparece ya la respuesta a lo que ella puso. Ah, okay. Yeah. Perfecto. Bye. Esas eran mis dudas Solo en eso. relación. No. Ah, ok. Como me quedan 4 minutos, pero me podría mostrar. Ah, esa era otra pregunta. La presentación que usted da, ¿no la sube en algún lado para estudiarla? O hay que ¿Cómo estar tomando no? print. Hay un link de YouTube. La presentación no, sino que la clase, ahí se sube. Ahí El están canal de todas. inglés corporativo, sí. Voy a ver si les envío El link. porque en el correo que le mandaron a usted, ahí está YouTube channel. Entonces ahí usted le da clic y ahí está cabal en el grupo de nosotros todos los videos de las clases, por si usted las ¿Cuál es quiere el grupo? pasar.
¿Cuál es el grupo de nosotros? Usted no está en el WhatsApp, ¿cómo no, verdad? Ah, ese código, es que también. Allí, es que, si quiere, revisen en el correo que le mandaron. Sí, es que yo lo leí, pero aquí ya vi G5CP109-2020. Vaya, ajá, ese es el código de nuestro grupo. Entonces ahí busque YouTube, ahí está la dirección para YouTube. Solo le da clic ahí y directo lo lleva al... Perfecto, perfecto. Uh-huh. Perfecto. Only that. Nice. Sí, pero entonces para cerrar, lo último que vimos, cuando usar el doesn't. Y el... Quisiera ver ese slide. Ah, ok. Espérame, vamos a ver. Ya la cerré. A ver si lo encuentro ahorita. Espérame. Escritorio. Ay, aquí está. Basic Class 8. Vaya, la tengo abierta. Ahora solo le doy... Share. Espérame. Esto de la tecnología me abruma. Vaya, aquí está. Usted dice... Esas presentaciones no las comparte. Ah, ok. No. Estas no, porque ya van en el video. Ah, ajá. Okay. Pero si usted quiere información extra... No, yo para ir repasándola ahí. Ajá. Porque si no, o sea, toca estarle dando print, guardar imagen. Uh-huh. Se hace muy pesado donde se aloja. Uh-huh. Vaya, mire, acá, esta es la que me decía usted. Sí. Vaya, he, aquí, she, it. Cuando tengamos he, she, en it, vamos a usar el verbo con una S. El verbo que normal conocemos, drink, eat, sleep. Les vamos a agregar S, pero no significa que estén en plural, sino que significa que son para terceras personas. Así es la conjugación. Ok, it es para cosa o animal, ¿verdad? Cosas, animales, ajá, yes. Y, uh-huh. Por ejemplo, usted quiere decir, mi carro no funciona. My car doesn't, ya se conectó Blanca. Se conectó antes. Ajá. My car doesn't work. Uh-huh. My car uh-huh. doesn't work. Okay. Eso significa que la oración está en negativa. Para la oración negativa, nosotros vamos a usar doesn't. Ok. Ok. Very good. Pues veamos las otras tres. ¿Cuáles? Las que no son he, she, it. Ah, estas no las tengo aquí en esta presentación. Ok. Vaya, pero si quieres se las envío, porque ahorita ya son las 11:10 y le toca a Blanca. Me manda un WhatsApp. Ajá, recuérdeme, ahorita si quiere, mándamelo. Vaya. Y yo con gusto ahí le apoyo, ¿ok? Bueno, gracias. Ok, good night. Hi, Blanca. Hi, teacher. Ay, perdón. Ok. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Your questions. Solo tengo dudas con los possessive adjectives. Ah, all right. Vale, vamos a ver. ¿Qué hay de duda con los possessive adjectives? ¿Cuál es la duda que tiene con los possessives? Los confundo. Sobre todo el yo o el ustedes. Sí, es eso, ¿verdad? Yo, ustedes. Ajá. Vaya, los possessive adjectives son para indicar posesión. Por ejemplo, my, your, our, nuestro, our, their, his, her. ¿Puede ver el word? Sí, ¿verdad? Sí. It's. Vaya, como son, pues, estos son adjetivos posesivos, possessive adjectives. Indican posesión, por sí solos no los podemos usar, tenemos que usar una palabra después. Por ejemplo,
My car, your car, their car, etc. Ahora, hay que poner atención con el sujeto que estamos usando para ver cuál de ellos vamos a usar. Por ejemplo, Mauricio washes his, su cabello, por ejemplo, his hair. No puedo poner Mauricio washes your hair, porque estoy diciendo Mauricio lava tu cabello, no el cabello de él. ¿Ok? Entonces vamos a poner atención. Depende de quién estemos hablando, nosotros vamos a poner el adjetivo posesivo. Ok, y si yo quiero decir, ¿puedo decir they o tengo que decir un nombre? ¿Cómo? Dígame un ejemplo. Si yo quiero decir, ellos lavan sus carros, tengo que decir. Sería, they, ese es el sujeto. They wash, ellos lavan sus, their, ahí es donde usted va a usar el posesivo. Sus qué, their cars. Ajá, esa era mi question. ¿Puedo usar entonces el they con los pronombres? No hay problema. Yo pensé que solo era para poner un nombre propio, por ejemplo. No, también lo puede usar así, por ejemplo, Mario en José wash their cars. Mario en José wash their cars. O sea que si yo uso nombres propios o uso el subject, no hay problema. O el pronombre, no hay problema. Esa era mi duda. Rosa loves her boyfriend. Or she loves her boyfriend. Y es lo mismo. Okay, very good. ¿Hoy sí está clarito? Y el yours es para qué entonces, el segundo. El your. Ajá. Ese, ajá. Vaya, ese es para tú o su. Por ejemplo, yo le digo su hijo. Yo digo your son. Su hijo es bonito. Your son is handsome. Guapo, right? Handsome. Okay? Your son is handsome. Es tuyo. Esa es la traducción, tuyo. No, su hijo, su. Su. Tuyo ya sería otra palabra. This is your son. Este es tu hijo. Pero tuyo ya sería otra palabra en inglés. Ya serían otra clase de palabras. Ok, entonces, quiero ver, el primero es, suba, teacher. All right. My es mío, de yo, mi persona, esto es mío, sí. Ajá, sí. Ajá, yo pero no es mío, sino que solo es mí. Tiene que acompañar el my con otra palabra. Por ejemplo, my car, my dog, my table, my TV. Pero si solo usted dice my, no significa mío, significa mí de posesivo. My es otra palabra. Okay. Your es suyo. No suyo, tú. Tú. Acuérdese que son posesivos. Este es mi. Y siempre tiene que ir acompañado de otra palabra en inglés. My dog, my car. Este es tú. Tu cabello. Our es nuestro. No es de nosotros, sino que es nuestro. ¿Nuestro qué?
nuestro planeta, nuestro salón de clases. Their es su, de ellos. Su carro, their cars. His es su, de él. Uh-huh. Su carro, su novia. Her es su, de ella. Son posesivos. Uh-huh. Y el its es su, de eso. Uh-huh. Okay, voy a tomar una picture. Yes, take a picture, no problem. Okay, bye. This is mi duda, porque los confundo. Uh-huh. En vez de decir mi, yo digo mío. No, es mi, possessive, okay? Ajá, sí, ya. Yeah. Okay. Está bien, teacher. Voy a practicarlo porque sí me cuesta. Vaya, Blanquita, está bien, ¿ok? Ok, teacher. Gracias. Have a good night. Bye, bye. Bye, good night. You go out. Uh-huh. Very good. Hello, Felicita. Hello. How are you? Very good. Vaya, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame. Bueno, teacher, quizás yo de todo un poquito tengo deficiencias porque prácticamente como en el 2016 fue que tomé un curso básico. De inglés, entonces sí. Como que, pero solo básico. Sí. Entonces la idea la tengo, pero me falta listen, ¿verdad? Como entenderlo rápidamente. Siempre estoy como queriendo
traducirlo primero en vez de rápidamente entenderle en el inglés, sino que quiero como traducir antes lo que usted dice. Entonces, ese es mi problema. Vaya, al principio, eso es normal. Eso es normal. ¿Por qué? Porque nos estamos acoplando a un idioma nuevo. Okay. Entonces nosotros queremos comprender lo que la otra persona nos está diciendo en el idioma de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yeah. Imagínese que una persona nos hablara en chino. Uh-huh. ¡Dios mío! Y estaría uno, Dios mío, ¿y qué me están diciendo? Vale. La clave para eso es envolverse con el inglés lo más que uno pueda. ¿Cómo yeah. se va a envolver uno con el inglés? Vaya, número uno, en los canales de YouTube hay muchas canciones que se han subido, ¿verdad? Ajá. Y muchas de ellas las han subido, no los videos originales, sino que con letra. Ajá. Suben la canción y suben la letra. Entonces lo que usted puede hacer es buscar una canción que a usted le guste, digamos de los 80, ¿vale? Las canciones de los 80 se entendían bastante bien. Y el vocabulario no era tan difícil. Entonces, lo que usted puede hacer es ir aprendiendo vocabulario. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gusta, en inglés me gusta Under Rise and Babylon. By the rivers of Babylon. Okay. Vale, entonces usted pone rivers of Babylon. All right, los ríos de Babilonia. Y pone lyrics al final, lyrics. Y ahí el canal de YouTube le va a enviar o le va a mostrar videos donde aparezca esa canción con letra. En inglés. Exacto. Entonces usted lo que va a hacer es empezar a leer la canción, va a escuchar la canción, va a ver la letra. Ahí va a trabajar dos cosas. Va a trabajar reading y va a trabajar listening. Ah, y okay. a la vez... pronunciación, va a escuchar pronunciación. Yeah. Número dos, puede ver programas en inglés de televisión. Vaya, yo les recomiendo a mis alumnos. ¿Usted hay alguna película que le guste? Dígame una película que le guste. Ay, Dios mío, casi no soy de película. ¿No mira muchas películas? No, no. Vaya, ¿qué película le podría recomendar que le gustara? Películas de niños, vaya, por ejemplo, Toy Story, vaya. Imagínese, Toy Story. Entonces usted pone la película y pone la película con subtítulos. Yo les digo a mis alumnos que miran películas, vaya. Usted puede buscar la película que más ha visto en su vida, pero usted la ha visto solo en español, entonces póngala en inglés, porque como usted ya más o menos sabe, por ejemplo, yo cuando hay una película que la he visto como 60 veces y ya me la puedo, hasta los diálogos y todo, y si la pongo en inglés, como yo ya sé lo que dicen en español, ya no me pierdo. Ah, entonces esa es una buena técnica. Uh-huh. Poner las películas con subtítulos in English. O sea que usted tiene que tener el contacto más grande con el idioma como le sea posible. Incluso usted puede buscar, por ejemplo, quiero practicar vocabulario de esto. O sea, usted lo busca, right? Lo busca en internet y allí hay un montón de ejercicios que puede hacer. Por ejemplo, usted dice, quiero practicar los números en inglés. Entonces usted solo pone. Numbers exercises. Uh-huh. Numbers, vocabulary exercises. Y ahí va a tener un montón de ejercicios que puede usar. Exercises. Uh-huh. Ay, perdón. Exercises. Uh-huh. Y así es como poco a poco nosotros vamos a lograr ir entendiendo, al punto que usted ya no va a necesitar traducir. Por ejemplo, si usted me pregunta, mire, teacher, ¿y usted todo lo que dice lo traduce? No, a mí ya me sale natural.
Porque empecé con ese proceso, right? Ah, que estudiaba esto, el vocabulario y todo. Ya después ciertas frases me las fui poniendo en mi cabeza, así automáticas, entonces yo ya sabía qué decir y así que fui, así fui entendiendo. ¿Cómo mejoré mi listening? Escuchando canciones en inglés, viendo la letra, averiguando las palabras que no conocía en la canción, leyendo libros, etc. Obviamente no vamos a empezar con libros, por ejemplo, donde hablen de matemática cuántica en inglés. Puede ser que una receta en inglés vaya. Entonces usted ahí va a ir aprendiendo. Por ejemplo, la lecturita que les mostré, vaya, la lecturita que les mostré, que Rosa era una cajera y Mario era un mesero, vaya, esa la redacté yo. Entonces, pero ¿verdad que no estaba tan difícil de entender? No. Ajá, lo difícil quizás era, ¿y este verbo qué significa? Entonces ahí es donde uno investiga. Porque fíjense que yo tengo un poquito como de lectura, como que ya por lógica yo le voy entendiendo así la lectura, pero como se me dificulta la pronunciación, entonces significa que también si se me dificulta pronunciarlo, se me dificulta el listen, ¿verdad? O sea, entenderlo cuando usted lo dice. Entonces, yo me quedo, ¿qué dijo? ¿Verdad? O sea, eso que yo trato de hablarles como un poquito despacio, porque imagínese si yo me soltara solo en inglés, fuera, o sea, es lo más indicado. Pero si no, ya se me hubieran corrido todos. No, y como yo logro observar que hay algunos que sí están avanzados. Hay algunos que sí, más o menos, pero fíjese que son bien lindos porque están en nivel 1, o sea, son humildes, vaya, por decirlo así. Ajá, es cierto. Sí, ellos hubieran podido decir, no, si yo ya puedo, entonces no. Sí. Ajá, pero ajá, no. Están ahí, por eso es que a veces yo les pido un poquito de ayuda. Eso es bonito, porque repasar desde lo básico, por ejemplo, ahorita Blanca me acaba de preguntar, mire, teacher, fíjese que a mí me confunde el my, el your, el his, el her. Ahí ya le expliqué a ella, vaya, mire, my es me, y tenemos que usar otra palabra, my car, tu casa, your house. Su mamá, his mother, si estamos hablando de un chico, y así. Yes. Y en este caso, yo lo único que me podría preguntarle es, por ejemplo, si decimos he, ¿y por qué después decimos her? Y decimos he, ¿por qué después decimos his? Ah, porque he es él. Ajá, sí. Vaya, he. Ajá. Yo quiero poner, a él le gusta su carro. He likes his. Este ya no es un he de sujeto. Es un his de posesivo. His car. He likes his car. ¿Ok? El his es de posesivo, entonces. Ajá, este es de posesivo. Ese es de posesivo. Y este es el sujeto. Y si es she, es her. Ajá. Si es she, luego le ponemos her. Ajá, entonces, a ella le gusta su casa. Sujeto. Yes. Ah, okay. Ay, ahí tengo a Grecia ya. Sorry. Felicidades. Bye. Okay, bye. See you. Bye. Bye, Felicita. Bye. Hello, Miss. Hello, how are you? Very good. Very good. Gracias también por su esfuerzo. Ay, sí, le digo yo. Ok, very good. ¿Y aquí qué pasó? Por ahí miro una carita. Ah, ok. Vaya, dígame, Grecia, ¿en qué le puedo ayudar? Okay. Bueno, creo que mi repaso, Miss, más o menos por lo que alcancé a escuchar de Felicita, es algo similar.
veía ahí en las instrucciones del link que nosotros le podemos hacer consultas sobre otros temas, incluso no de los que llevamos secuencia, ¿verdad? No, puede ser cualquier tema. En realidad me gustaría darle algo de secuencia a lo que vamos desarrollando. Sí. Siento que tengo algo de confusión en cuanto al verbo, porque no sé darle como orden a una oración. Me cuesta la estructura de una oración. Uh-huh. Entonces siento que estoy con ese, como que quizás no me he memorizado los verbos para poder armar la oración desde el are, is, I am. Entonces, ahorita lo que usted acaba de decir es bien clave. Por ejemplo, tiene que aprenderse esto, ¿verdad? I am. Sí, estamos hablando del verbo to be, porque acuérdese que ahorita estamos estudiando el presente. Presente simple incluye también verbo to be. Entonces, lo que yo hacía, por ejemplo, cuando aprendía English era I am, you are. Me aprendía estas formas del verbo. You are, we are, they are, he is, she is, it is. Vaya, si es el verbo to be, entonces lo que yo hacía para practicar era esto. Ponía, por ejemplo, I am a doctor. Y de ahí ponía lo mismo en la siguiente, you are a doctor. Y así andaba repitiendo, pero con todos. Pero ya cuando es plural es you are doctors. They are doctors. He is a doctor. She is a doctor. It is a doctor. Entonces, lo que a mí me ayudaba era como repetir. Si yo repetía. Sí. Eso me ayudaba bastante. Ahora, cuando es con otros verbos, yo le ponía I eat, you eat, they eat, we eat, she eats, he eats. It is. Entonces, esto me ayudaba bastante que yo pudiera estructurar, porque ya después de esto, usted solo pone un complemento. Por ejemplo, I eat pizza every day. I work in a company from Monday to Friday. Y así. Las, por ejemplo, no sé si se fijó que les puse las expresiones de tiempo, in the morning, in the afternoon, así las vamos a ir ordenando. Bien. Sujeto, verbo, complemento. En el complemento podemos incluir lo que queramos. Uh-huh. Sujeto, verbo y complemento. Exactly. Subject, verb, and complement. Sí. Uh-huh. Ok, y en el caso de esta misma, me parece excelente este tips, es como un tips, ¿verdad? Que usted me da para poder ir anclarlos, porque primero siento que tengo que como que grabarlas en mi memoria para poder hacer la oración. Uh-huh. Entonces, ok. Ajá, fíjese que eso a mí me ayudó mucho. Uh-huh. Sí. Ok, lo voy a repasar, Miss. Y también en el caso tengo duda. A veces, no sé cómo, por darle un ejemplo, no sé en qué caso voy a usar esta A. Por ejemplo, it is a doctor. Esa A, a veces yo digo la A, pero no va dentro de la oración. ¿Por ejemplo? Es que como lo digo así, o sea, sin pensarlo en la oración. A veces ni me doy cuenta y ya dije la A ahí. Ok, very good. Vaya, la A la vamos a usar con sustantivos, nouns. Por ejemplo, mesa, silla, televisión, perro, etc. Eso lo vamos a usar así. La uh-huh. A. La A. Y la an la vamos a usar para cuando empiecen vocales. Por ejemplo, orange, an eraser,
Pero ya si vamos a usar adjetivos, no se usa. ¿Ok? Sí, ok. A con sustantivos en A. También con sustantivos, pero que comiencen con vocal. Oh. Pero cuando usamos plural, no podemos decir A. No podemos decir, por ejemplo, yo tengo un zapatos. I have a shoes. No. You say, I have shoes. Ah, ok. Entonces sí, creo que así como lo dijo la primera vez, ya me ha sucedido. Digo, ajá. I have a shoes. Y esa A no iba ahí. Exacto, porque shoes es plural. Y la palabra A significa uno o una. Va con sustantivos cuando inician en vocal, ¿cómo deletrearíamos? An. Vaya, por ejemplo, si tenemos a car, vaya, aquí el sustantivo comienza con consonante. Yeah. Y aquí orange, el sustantivo comienza con vocal. And car. Voy a tomar nota del ejemplo. Ajá, a car and orange. Orange. Ok, a car and orange. Yes. Uh-huh. Y el it's y el here. A veces igual el here, el que es H-E-R. Ah, vaya, ese es un posesivo. Ahí no vamos a usar ni a ni an. Ahí solo vamos a decir su carro, her car. Su laptop, her laptop. Uh-huh. Ok, y el her en una oración, ¿cómo lo...? Por ejemplo, a mí me gusta, a ella le gusta su carro. She likes her car. She likes her car. También me he dado cuenta que el her lo usamos cuando es como cuando estamos hablando de ella, ¿o no? Pero estamos hablando de algo de ella, no de ella. Porque si hablamos de ella, vamos a decir she. Okay. Uh-huh. Entonces, por cuando ejemplo, hablamos de algo de ella, va al her. Exactly. Algo de él. His. Oh. Por ejemplo, su carro, his car. Thank He you. Likes his car. Uh-huh. Ok. Voy a tomar captura. Ok, very good. Nice. Thank you. Bueno. Ok, thank you very much. Gracias, Yulisa. Have a good night. Good night, miss. Bye, take care. Bye bye. Hi, Helen. Aguanté. ¿Aguantó? ¿Cómo está? Gracias. Ok, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, yo más que todo tengo problemas con la pronunciación, no me ubico. Permítame que me callo mi lápiz. Está bien, está bien, está bien. Ay, sorry. Ya. Entonces nunca sé cómo pronunciar porque no me sale. Ok, vaya, para la pronunciación lo que nos sirve es practicar un poco de repetición. Eso es lo que nos sirve con la pronunciación. Por ejemplo, lo mismo me decía Felicita. Lo que le puede servir es escuchar canciones en inglés. Okay. Sí, porque como yo, el abecedario, ¿verdad? Pero no entiendo por qué a veces la palabra empieza con E y la decimos como, por ejemplo, evening. Pero luego de repente empieza con E y entonces decimos exercise, por ejemplo, ejercicio. Ah, ok, vaya. Es porque en inglés las vocales no son como en español. En inglés las vocales, en español las vocales tienen 5 sonidos. A, E, I, O, U. En inglés cada vocal puede llegar a tener hasta 2 sonidos diferentes. Por eso es que en algunos decimos eraser y en otros decimos, por ejemplo, pen. La E ya no sonó como I, sino que sonó como E. Like E. Porque cada vocal tiene diferentes sonidos. Uh-huh. Por ejemplo, la vocal A. Por ejemplo, la vocal A tiene 2 sonidos. Por ejemplo, zanahoria no suena igual que a pastel, la A.
Por ejemplo, en zanahoria la A suena carrot. La A suena como E. Y aquí suena, ay, sorry, no, no era. Aquí suena como A, porque aquí lo vamos a pronunciar cake. Aquí no, exacto. Entonces acá por asillar un sonido para cada letra. Sí, cada letra tiene un sonido especial. Por ejemplo, si es E, la E puede sonar como I y puede sonar como E. Exacto. Todo eso me he fijado de que no, de repente yo digo I, pero no era I, sino que era E. Exacto, ajá. Entonces, por eso, vaya, pero ahorita para que no nos, porque esto, por ejemplo, que de lo que le estoy hablando es fonología. Entonces, al principio como que se nos dificulta un poco. Entonces, la clave para esto es irnos como familiarizando con la pronunciación de cada cosa. Para esto nos puede ayudar, por ejemplo, digamos que usted tiene la duda de cómo se pronuncia algo, lo podemos buscar en internet, cómo se pronuncia. Digamos, si no estamos en la clase y estamos así, solito, ¿verdad? Otra de las cosas también que nos ayuda para la pronunciación es cantar canciones. Eso nos va a ayudar bastante también. Por ejemplo, No, yo trato de cantar. El problema es de que lo estoy haciendo bien o no. No hay quien me corrija ni quien me diga no, no es así, ¿verdad? Porque yo en mis clases de inglés no pasé de sacarme 5. Entonces yo sé que no tengo esa facilidad. Ajá, la de la pronunciación. Ajá. Vaya, entonces lo que puede hacer es empiece a practicar como con canciones sencillas. Por ejemplo, podemos buscar, digamos que una canción en inglés. ¿Una canción en inglés que le gusta a usted? No oigo música. ¿No oye música? Nah. Ay, Dios mío. No, pero tengo que hacerlo. Yo, si usted me dice que eso me va a ayudar, yo me pongo a hacerlo, ¿verdad? Porque no es... Sí, la verdad es que le voy a decir algo. Cuando nosotros... si nosotros queremos... practicar un poquito la pronunciación y todo eso, tenemos que estar en contacto con el inglés. Sí, sí. Y eso, vamos a estar en contacto con el inglés, con las cancioncitas. Por ejemplo, a mí hay una canción que me gusta, que es, se llama More Than Words, More Than Words. Es una canción viejita que dice, Saying I love you. It's not the worst. ¿Ya la ha escuchado? Sí, ya la... Va, entonces digamos que usted quiere escuchar esa canción. La quiere leer. Entonces se llama More Than Words Lyrics. Y usted la busca con letra. Lyrics. Como karaoke. Algo así. Ajá. Y ahí es donde usted va a empezar a practicar con la pronunciación. Y así es como va a poder un poquito a mejorar la pronunciación. Hay que estar en contacto con el idioma. Ajá, viendo televisión, escuchando, cantando. Por ejemplo, fíjese de que yo tengo una amiga en Bélgica. Y ellos allá estudian neerlandés. Entonces, como yo sé inglés, se me ha hecho un poco fácil entender ese idioma, el neerlandés, así le dicen. Pero créame que es bien necesario estar en contacto con el idioma. Entonces empecé a ver como una serie en ese idioma y yo me quedaba como que, Dios mío, porque la pronunciación es súper difícil. La pronunciación de ese idioma es bien difícil. Pero ahora ya más o menos, si escucho algo que dice alguien y yo me sé las palabras, ya identifico. ¿Y es por qué? Porque he estado en contacto con el idioma, viendo videos, escuchando canciones, etcétera. Ah,
Y, eso va a ser con cualquier idioma. Entonces, el inglés necesita que uno esté en contacto con el inglés. En su caso, no entendiendo en el momento, pero algo se está quedando, ¿eh? Algo se pega, algo se pega. Poquito, bastante, pero algo aprendemos. En su caso, lo que podría hacer es, por ejemplo, empezar a buscar ahí en YouTube. Puede buscar videos como parte de la casa, ¿eh? Digamos, parts of the house. Y ahí le va a aparecer un video y le va a aparecer el vocabulario, cómo se pronuncia. Usted podría ir empezando con vocabulario. Por ejemplo, los colores, the colors. Aunque le voy a decir algo. Nunca vamos a, nosotros los latinos, nunca vamos a pronunciar el inglés así como lo pronuncian ellos, que lo hablan así que, oh my God, and blah, blah, blah. And nunca lo vamos a lograr. Porque, vaya, eso lo logran, eso lo pueden lograr un niño, digamos, que de un año se lo llevaron de aquí para allá. Los niños aprenden rápido, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Porque hay un periodo de tiempo en donde uno puede como adquirir el acento. En mi caso, yo lo aprendí después de ese periodo de tiempo. Lo aprendí a los 15 años, el inglés, 15, 16 años tenía yo. Entonces, es más difícil para uno porque uno ya tiene como bien acentuado el idioma de uno. Entonces, aquí es donde yo le digo a mis alumnos, no se me frustren ni piensen, Dios mío, yo no voy a poder hablar inglés. Tal vez que no lo vamos a pronunciar perfecto, eso que ni qué. Pero si nos comunicamos, ahí está todo. Ahí está todo. Aunque usted no lo diga, por ejemplo, oh, the sandwich was very delicious. Aunque no lo diga así. Pero usted dice, oh, the sandwich was very delicious. Y la otra persona le entendió, usted logró su objetivo que era comunicarse. Exacto. Por ejemplo, cuando usted participa en la clase que yo le pregunto, yo le entiendo. Sí, aunque usted no sienta que está pronunciando así como que, wow, yo quiero pronunciar así. No, eso es poquito a poquito. Y lo podemos lograr, claro que sí. Sí, porque yo escribo, trato de escribir algo de la pronunciación, porque si no, solo así, porque así es mentira, no logro ubicarme con las sílabas. Exacto. Entonces, esto es un proceso, poquito a poquito, como dice la canción, suave, suavecito. es un proceso que va despacio, pero si usted tiene contacto con el inglés, lo va a aprender mucho más rápido. Aunque no lo pronunciemos perfecto. Eso sí debemos de tenerlo claro. Dependiendo de dónde se lo enseñen, porque hay palabras que de repente un docente le dice a uno se pronuncia así, luego el otro dice no es así. A veces hay palabras que sí pueden cambiar un poquito en pronunciación, porque aquí es donde también puede aplicar lo de nosotros. Las personas que viven en San Miguel no hablan igual que las personas que viven en San Salvador. Siempre hay algo particular de la pronunciación, ¿verdad? Entonces, y hablamos español todos aquí en El Salvador, pero tenemos diferente pronunciación. Ah, pues en inglés pasa igual. Por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, hay una palabra, esta palabra. Vaya, por ejemplo, aquí donde dice los colores, aquí donde le he escrito. Hay gente que esta palabra, esta que le voy a poner en rojo, hay gente que la dice da y hay otra gente que la dice di. Y me preguntan, teacher, ¿y cuál es correcta? Las dos son correctas. Ajá. Dicen, yo lo aprendí inicialmente como da. Ajá. Pero de repente oigo que a la gente habla y dice di. The colors, the colors. Y las dos están correctas. Sí, ahora hay que aprender a pronunciar bien las palabras. Por ejemplo, favorito. Hay gente que dice favorite y no está correcto. Les tenemos que decir favorite. Y ahí es donde vamos a ir poquito a poquito aprendiendo. Favorites. Oh, favorite. Favorite. Ajá. Pero esa R hay que ponerla así como un poquito R. No como R, sino que favorite.
favorite. Ajá. Ahora lo último, vaya, lo último dígalo así. Bread. Bread. Ahora dígalo así como rapidito. Favorite. Bread. Favorite. Ajá. Más o menos, pero ahí vamos. ¿Ok? Esto es un proceso, no se preocupe. Don't worry. ¿Ok? Okay. Sí, porque luego veo unos compañeros que ellos se ubican rápido y yo digo, siento que estoy... Pero verdad que por, se acuerda que por eso les dije ahora, que hay algunos, que pero vamos a ir a nuestro ritmo. Sí, sí, porque es por... algunos, había alguien que ya había recibido varios cursos anteriores. Ahí está, y es por eso que yo le digo a mis alumnos, mire, bueno, ya se nos acabó el tiempo, no importa. Hay dos, le voy a hablar en términos didácticos. Hay dos clases de aprendices. En inglés le llamamos los true beginners o los principiantes verdaderos y tenemos los false beginners, los principiantes falsos. Pero en este caso digo principiante falso porque hay gente que está en nivel 1 pero ya sabe. Sí, sí. Y están los alumnos en nivel 1 que están aprendiendo de cero. Ahí estoy yo. Ahí, ajá, entonces por eso yo les decía, todo debe ser al ritmo de uno. No compararnos con el compañero que dijo esto y así que bien rápido, sino que porque usted, por ejemplo, usted está en el nivel correcto, porque es el uno. Sí, sí, gracias, porque me sentí así como medio atrasada del grupo. No, 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 usted está en el grupo correcto. Ahora hay otro compañero que ahí que habla un poquito más rápido, él debería de estar en un nivel más alto, pero ¿por qué cree que está en nivel 1? Porque hay cosas básicas en las que fallamos, entonces lo que quieren es repasar. Uh-huh. Ajá. Ok, bueno, espero que le hayan ayudado los tips. Gracias. Ok, vaya, buenas noches, have a good night. Noche. Bye, bye. Bye.